Vamos a recibir inmediatamente a Arismendi la Antigua, que está en las afueras del Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad, en vivo. Allí se está escenificando una protesta. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro frente al Hospital San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís, donde miembros y dirigentes del PRM han realizado un piquete en esta mañana. Para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con los convocantes de este piquete. Caballero, buen día. Estamos en vivo para Telenor, Canal 10. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael de Jesús Mena, el doctor Chichi Mena. ¿De qué trata esta actividad en el día de hoy? Bueno, tenemos dos motivos fundamentales. El primero es, nosotros exigimos en San Francisco de Macorís que el doctor Díaz vaya a la dirección del hospital, no por capricho de nosotros. Porque cuando el PRD de Peña Gómez, ese señor que está ahí, era de los puntales del partido aquí en San Francisco de Macorís, sirviéndole a los compañeros, principalmente, y al partido. Los que han promocionado que todavía en San Francisco de Macorís los compañeros no hayan conseguido una posición gubernamental para trabajar honestamente, todavía no soñaban con venir al PRM, al PRD de ese tiempo, de Peña Gómez, cuando el doctor Díaz estaba batallando aquí. Entonces ahora quieren regatearle el derecho que tiene el doctor Díaz para que dirija el hospital. En otro sentido, nosotros queremos que ya comience a darle cabida a los compañeros de la base del partido en las posiciones que el gobierno, que legítimamente nosotros, cada uno de los que usted ve aquí, se fajó en la calle para precisamente tener el derecho que nos confiere la Constitución a trabajar en una posición digna dentro del gobierno. Ahí escucharon las declaraciones de uno de los convocantes de esta marcha, los cuales piden que los miembros del PRM sean respetuosos. Vamos a seguir conversando con las personas de este piquete en la mañana de hoy. Caballero, buen día. Estamos en vivo para Telenor, Canal 10, programa de mañana. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es el doctor Francis de Jesús. Estamos aquí dándole el apoyo legítimo a nuestro compañero, una persona preparada, con méritos políticos y también con la preparación necesaria para dirigir el hospital y que hoy en día no se le ha tomado en cuenta para ese mismo cargo. Una persona que ya anteriormente ha dirigido. Entonces, de manera... ¿Qué le piden ustedes a la dirección del PRM? Que pongan atención, que miren hacia nosotros, que somos médicos, que somos las bases del partido y que hoy en día estamos aquí respaldando y dándole el apoyo a nuestro compañero, al doctor Díaz, para que sea tomado en cuenta para la dirección del hospital. Doctor, sus palabras ante las cámaras. Bien, nosotros estamos aquí para pedir, primero, que se investigue a profundidad el incendio del hospital, porque ha puesto en riesgo la vida de los internos pacientes y también ha puesto en riesgo el futuro de los ciudadanos pobres de San Francisco de Macorís, en función de que si desaparece este hospital, desaparece la atención para los pobres. Y número dos, estamos aquí para exigir que se ponga atención, que se nombre a los compañeros PRMistas que hicimos posible el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y que las bases que están aquí sean tomadas en cuenta para su nombramiento. A esta altura, ninguno de los compañeros de la zona F, donde hay 34 colegios electorales, donde hay 9 recintos y que tiene alrededor de 18 mil votos, no hay un compañero nombrado. Esa es nuestra petición en función de la base del Partido Revolucionario Moderno. Bien, ahí escucharon las palabras ustedes de los dirigentes PRMistas, los cuales se encuentran en estos precisos momentos en la parte frontal del Hospital San Vicente de Paúl, exigiéndole a las autoridades el nombramiento de su
compañero. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. ¡Lo sacamos! Bueno, gracias a Arismendi la Antigua por esa información. Tenía mucho que no veía al doctor Mena.